Jorge Humberto Gómez, representante en San Luis Potosí del aspirante a la dirigencia nacional del PAN en la Comisión Auxiliar Electoral, hizo un llamado a la militancia panista en el estado para que el próximo proceso local en la renovación de la dirigencia estatal de este partido sea democrático. Señaló lo anterior al afirmar que en las pasadas elecciones el partido perdió muchas posiciones y cargos. Debemos ser congruentes y lo que criticamos siempre ahora lo están haciendo muchos. Debemos de cuidar al partido. Si el partido no se renueva y no acaba con esas mañas, con esos malos hábitos, vamos a seguir cayendo como se ha visto en los últimos 15 años para acá, que los números no mienten, ahí están números de regidores, de diputados, de las presidencias municipales. El también expresidente del Comité Directivo Municipal del PAN afirmó que la dirigencia estatal se ha alejado de la militancia y que además es un partido de cuates y amigos. Sin oficio político llegan personas y amigos y compadres como a un club social, a pasearse, a ir a comidas, a tomarse la foto, cuando nos hemos alejado de las causas de los ciudadanos, que eran los que nos daban el respaldo, la ciudadanía. El panista reiteró su llamado para que en el proceso de renovación de la dirigencia estatal del PAN se le dé oportunidad a caras nuevas que, dijo, impulsen al partido. ¿Se han apoderado del partido aquí en San Luis? Medio se han apoderado, mucha gente estamos molestos e inconformes, no queremos la manipulación y menos que recaiga en las mismas personas que le han hecho daño, tanto daño al partido. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.